Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio junto a ti, María, en este mes de febrero, en el que compartimos la oración, meditación y florecía del día. Hoy, sábado mariano, iniciamos juntos este momento de oración diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de Bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Día 13. Por eso con razón afirma Dionisio Cartujano que la Madre de Dios puede ser llamada Salvadora del mundo, pues con el sufrimiento soportado, compadeciendo a su Hijo, y que ofreció voluntariamente a la Divina Justicia, mereció que se comunicaran a los hombres los méritos del Redentor. Siendo María, por los méritos de sus sufrimientos y del ofrecimiento de su Hijo, Madre de todos los remedios, se ha de creer que sólo por ella se otorga la leche de las divinas gracias, que son los méritos de Jesucristo, y los medios para conseguir la vida eterna. A esto se refiere San Bernardo al decir que Dios ha puesto en manos de María el precio de nuestra redención, con lo que el santo nos da a entender que por la intercesión de la Virgen Santísima se aplican a las almas los méritos del Redentor y que por sus manos se dispensan las gracias que son precisamente el precio de los méritos de Jesús. Si tanto agradó a Dios el sacrificio de Abraham al ofrecerle a su Hijo, que se obligó para premiarlo a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, porque hiciste esto y no perdonaste a tu Hijo único por amor a mí, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Debemos creer con toda firmeza que inmensamente más agradable fue para el Señor, por ser más infinitamente noble el sacrificio de la excelsa Madre al ofrecerle su Jesús. Por eso se le ha concedido que gracias a sus plegarias se multiplique el número de los elegidos y por tanto de sus devotos. Ejemplo del día. A quien Dios prepara para puestos de mucha importancia, le concede más altas cualidades que a quien prepara para oficios ordinarios. Dios preparó a una mujer para ser morada maravillosa de su Hijo al venir al mundo y le concedió las cualidades que este altísimo oficio exigía. Quiso que fuese virgen porque ella traería al que venía a purificar a todos de sus manchas. Quiso que fuese humilde porque ella nos traería al más humilde y manso de todos los hombres. Qué hermoso tener una madre tan santa como la que todos nosotros tenemos. María, la madre de Jesús. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria para el día de hoy. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Florecilla, hoy meditaré y encontraré el dolor y el temor de este día, y se lo entregaré a la Virgen, confiado en que será ella la que intercederá ante su Hijo para que Él se haga cargo de mi vida. Oración final. Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame, y al cielo, llévame. Amén. Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este breve momento de oración junto a ti, María. Como todos los días, hemos compartido la oración, meditación y florecilla del día dedicado con mucho cariño a nuestra Madre Santísima. De manera especial, hoy, sábado mariano, te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida permanece unida. Y un mundo en oración es un mundo en paz. Frases que nos dejó el venerable padre Patrick Peyton, fundador del apostolado del Rosario en Familia. Asimismo, también te invitamos a que nos acompañes a las 5 de la tarde en el rezo del Santo Rosario. Y como siempre, todos los sábados, tenemos a las 7 de la noche el programa radial María, Mujer Fuerte, Compañera de Camino. Si te encuentras en la ciudad de Arequipa, puedes sintonizar Radio San Martín para poder escuchar este programa. Y si te encuentras en otra ciudad del país, como nuestros compañeros y amigos de Piura, de Lima, de otros lugares, puedes entrar a la página del Apostolado del Rosario en Familia Arequipa, como lo estás haciendo ahora, para poder escuchar este programa. Será un programa muy especial porque aprenderemos a amar como el mejor de los amigos, Jesús. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. De niño supe que la Madre de Dios era realmente la mía. Hoy vuelvo a poner mi vida en blanco para pedirle me devuelva el corazón de niño que perdí. Thank you.
ojos la inocencia que perdí y a mi corazón la pureza que hay en ti. Quisiera que renazcan hoy mis sueños, que soñé con el calor de tu regazo aliviando mi dolor. Cobíjame tu santo manto y calma mi pesar. Auxíliame si caigo, si tropiezo al andar. Tómame en tus brazos y alimenta más mi fe. Quiero ser niño otra vez. Endulza mi alma y después...